De nuevo, pescadores de Fedepesán manifiestan su preocupación ante la aparición de una especie de la cual se desconocía su presencia en la ciénaga San Silvestre. Se trata del pez basa, una especie hallada por accidente por un pescador, quien inmediatamente alertó de la presencia de esta especie a los expertos en el tema. Comunidad de pescadores, realmente nos sentimos preocupados gracias a la persona que ayer, pues, realizando pesca deportiva, la persona tiene más de 30 años de estar ahí en la zona, ayer encuentra y puede capturar este pez que pesó 11 libras. Realmente la persona queda aterrada porque en tanto tiempo nunca había visto esa especie y para nosotros es preocupante, primero, porque en Caño Rosario, bautizado por los pescadores como Caño Picho, es un caño en el cual está lleno de tóxicos, con tipo de metales pesados de todas las formas, porque este, recordemos que Caño Rosario es un caño que también le cae descarga de todo lo que viene de la refinería. Y a su vez salen las aguas que están con la ciénaga Miramar, todo descarga por ese lado y es un caño que está altamente contaminado. Años anteriores hemos venido trabajando con el Instituto Humboldt y justo en esta área no es nada alentadora los resultados que se han presentado con los monitoreos comunitarios que hemos realizado. Este pez es un pez también depredador, es un pez que va a acabar con toda la cadena nativa que tenemos, con todo el sistema hídrico, y sería importante también que desde la UNAS empezaran a hacer un pronunciamiento y empiezan realmente a ingresar a campo, a observar todas las problemáticas que se nos van a presentar a futuro con estas especies. Según investigaciones, el pez basa es considerado como un hipopótamo en el ecosistema, en donde puede llegar a vivir, ya que es voraz con su entorno. Fue introducido de manera ilegal a Colombia hace ya varios años y pese a la evidencia científica y a su alto potencial de causar daños en el ecosistema y especies nativas, aún no ha sido declarado especie invasora. Razón que más preocupa a Fedepesán, quienes semanas atrás denunciaron la presencia de peces tucunaré que se alimentan de especies como el bocachico y ahora con el pez basa peligra la población de la especie nativa. Esta especie ya tiene 11 libras. Entonces analicemos cuántas especies más de estas estarán, cuántas más se habrán desarrollado si esta ya tiene 11 libras. Importante también que desde la Secretaría de Salud también empiecen a acompañarnos como comunidades de pescadores y empezar a hacer campañas de sensibilización, que no solamente es en la ciénaga Miramar, sino en este caño tan contaminado como está, que las comunidades realizan faena de pesca allá. La UNAD ha sido clara. También hizo un reporte hace unos días con el tema del tucunaré, en el cual está en proceso de investigación desde arriba, desde el embalse de Tococoro, el cual pues ya alerta cómo este pez, tanto el tucunaré, está prácticamente en el área del río Sogamoso, llega a la ciénaga San Silvestre. Un llamado importante hacen desde Fedepesán a la Autoridad Ambiental en Acuicultura y Pesca, de igual manera a la CAS, para que investiguen esta situación y así evitar la grave afectación del sistema íctico de la ciénaga San Silvestre y del área del río Sogamoso.